problema de trata contra niñas y mujeres en la región Puebla Tlaxcala es lamentable. No se quiere ver, se omite con datos. Hay mucha responsabilidad de los hombres en el consumo y más con el confinamiento. Como que parece ser que no pasó nada y también se confinan los datos, eso es lo delicado. Que se omite todo este tipo de prácticas que violenta a las mujeres, violenta a las familias y sobre todo pone en riesgo la vida de muchas niñas y muchas adolescentes. Y eso es algo muy grave que los hombres tendríamos que poner atención. Porque los hombres jugamos un papel fundamental para esto. Como en la medida que dejemos de ver los cuerpos de las mujeres como un objeto, como una cosa, como algo que se tiene que explotar. Y esto es la cultura patriarcal que sí tenemos los hombres. La reproducimos de cualquier manera, en las canciones, en las películas, en lo que conversamos los varones. El papel es desmontar la cultura patriarcal, definitivamente, desmontar todo tipo de violencia sexual. Y ojo, muchos hombres creen que la violencia sexual es la violación, no necesariamente. En la medida que se consuma, que se promueva, que se reproduzca en los medios, pues bueno, ese es parte del trabajo que sí tenemos los varones, ¿no? Me da vergüenza y me da tristeza al mismo tiempo. Por supuesto que enojo sí, sin embargo, en lo personal yo recuerdo que la pornografía fue lo primero que me acercaron a mí como varón, quienes mis compañeros adultos, y creíamos que eso era la sexualidad. Y ahora que uno va entendiendo y comprendiendo el fenómeno, en lo personal me enoja y me da tristeza de qué manera los hombres estamos aprendiendo el ejercicio de una masculinidad hegemónica, machista. Y que por otro lado me puede dar cierta esperanza si los hombres por fin nos hace clic esto. No solamente es darnos cuenta y se acabó, es qué vamos a hacer. Suena muy bonito reeducarnos, ¿no? La pregunta es si estamos dispuestos, si estamos listos. Creo que uno de los primeros momentos es dejar de sentirnos reflexivos y pasar a la acción concreta. ¿Cuál es? Una, renunciar a todo este tipo de prácticas machistas. La segunda es buscar apoyo profesional. Es muy, muy importante, creo que es muy valioso. La tercera es también hacer comunidad con otros varones, con otros niños que están muy cercanos a este tipo de videos, materiales, audios. Me parece que ese es parte de los retos, ¿no? Más allá que a un hombre le digas, te van a sancionar, ¿no? O sea, los hombres, desde que la cultura machista aprendimos a los retos como una forma de ser hombres. Uno de estos retos es dejar de vernos como en esta competitividad de a ver quién puede más. Y si esto lo logramos y empezamos a dialogar y darnos cuenta de lo que estamos generando contra los niños y las niñas y las mujeres en una situación de fin de explotación sexual, es qué vamos a hacer ahora. El reto es empezar a actuar, ¿no? Empezar a dialogar, empezar a generar círculos, espacios. Y si todo esto que me está moviendo, necesito pedir ayuda profesional. Uno de los problemas que encontramos en el campo educativo, en las políticas educativas, es que no están aterrizadas en la práctica cotidiana. Es decir, puede haber un diseño muy bueno para promover masculinidades alternativas, disidentes al modelo patriarcal. La pregunta es, ¿el profesor que está frente a un grupo de varones, él ya empezó a hacer trabajo? Y eso es algo que es un reto enorme para la docencia. Quienes estamos frente a la docencia, llámese a nivel básica, media superior y educación superior, somos los primeros que necesitamos tener un trabajo personal para reproducir cualquier acto misógino, homofóbico, sexista y sobre todo que promueva este tipo o reproduzca la cultura patriarcal
de ver a las mujeres como objetos, como las sexys y eso. Si un profesor está ejerciendo esto, es alguien que está promoviendo finalmente prácticas muy simbólicas de tratar personas. No necesitamos que pase algo en la familia para darnos cuenta de lo grave que es el asunto. Muchos hombres escucho decir, es que tengo madre, tengo hijo, tengo hija, tengo hermana, tengo novia. No, si no es una cuestión filial o de vínculo afectivo necesariamente en una relación de pareja, es porque las mujeres tienen este derecho a vivir libres de violencia. Y la pregunta es, si como hombres estamos dispuestos a eso.